Muy buena familia, me pongo en contacto con ustedes para deciros una cosa muy importante. Querida familia, busco novia. La canción esa de estar soltera está de moda y una mierda está de moda. ¿Tú sabes lo mal que lo pasamos nosotros? No, hombre, pero estando soltero puedo hacer yo lo que yo quiera. Y yo, pues, prefiero meterme en una dictadura amorosa, que me manden y que me digan lo que tengo que hacer ya, picha, de verdad. Vamos a ver, por favor, te lo pido, que no digan mal los mayores eso de no, la juventud de hoy en día es que ligan antes de decir amén. ¿Cómo has dicho tú, churrita? ¿Que nosotros ligamos antes de decir amén? Ustedes no sabéis lo mala que está la cosa, hombre. Fácil lo de antes. Que llegaba tú a un bar esto, te gustaba a ti una chavalita, te iba pa' ella y la invitaba tú a un Fanta. Coño, ya ves tú un Fanta que cuesta 1 euro. Y la chavalita se iba contigo. Ahora la invita tú ahí a un Fanta y se va a ir contigo. Coño, lo que te pega un guantazo encima. Familia, si ahora la invita tú a ella a un viaje a Nueva York con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en la planta 323. Y cuando llega la noche que te crees tú que le van a tu herbezo de tu vida viendo Nueva York de noche todo iluminada y te tira tú pa' ella pa' darle un beso, te dice ella eso de José Luis, ¿qué hace? Dice tú, ay, no sé, pensaba yo que la atmósfera estaba hoy ambientada para que tú y yo nos diésemos el primer beso que marque el resto de nuestra vida. Y te dice a ti ella, no te equivoques, ¿eh? Que tú y yo somos amigos, ¿eh? Dice tú, hostia, que somos amigos, dice, y me he gastado yo 3.500 en el viaje para invitar a una amiga. Hostia, te has hecho poco en el ala ahora mismo. Que somos amigos, dice, te digo yo a ti que no, hombre. A un amigo como mucho lo invito yo a telepizza una noche, pero no me gasto yo 500.000 de pesetas en traerlo a la otra punta del mundo, ¿sabes? Pues eso, familia, que busco novia. Candidata, pues, de todo tipo, rubia, morena, alta, baja, a mí me da igual que es de fuera, pues mira, mejor, si mi familia está deseando que yo me eche una novia en Cádiz, en Málaga, portada de himno todos los veranos de vacaciones gratis a la playa. Yo ya estoy en la edad que no busco físico, yo ya busco a alguien que me llene. No me lo creí yo ni yo, no me lo creí yo ni yo. De verdad, yo no pongo límites. Toda aquella que se quiera presentar tiene el casting abierto. Hombre, también te lo voy a decir. Vamos a intentar poner límite de 40 años para abajo. Te lo digo porque todo lo que se me acerca son mujeres de 60, 70 años. ¡Ay, niño, de verdad, qué arte más grande! Es que me harto de reír contigo, además, que guapísimo eres. Como yo digo, pues señora, ve cuando viene su hija de 20, 25 años a decírmelo, ¿sabes? De verdad, echarme un cable. Compartir el vídeo, tío. Y hombre, no tengo yo novia y ayuda yo al mongolo este que encuentre. Y yo, que no pasa nada. Querido amigo, querida amiga, si tú tampoco tienes novia o novio, pareja, lo que tú quieras, únete conmigo. Yo estoy buscando gente para hacer una ONG de solteros y solteras. Tú imagínate lo bonito que estaría eso. Que tú abriese el periódico y en contraportada grande viniese solteros sin frontera, buscamos tu pareja ideal. Por favor, ayudarme a que este mensaje llegue a toda la chavala, iba a decir de España, de Europa, que la cosa está malísima, picha. Fíjate tú cómo está la cosa de mala, que Amazon Prime se ha puesto en contacto conmigo para contar mi historia en un documental que se llama Lo Imposible, el chaval que lleva 2 décadas buscando novia y no la encuentra.